para que no te ahogas. Se los recomiendo a cualquier padre que tenga hijos menores. Aquí vamos, que se pone difícil en la arena. Ándale, ¿cómo esto se llena de arena así? Ahí sí que se va a caer. Sí, pero ves que esto es para ahí, pero eso está todo lleno de arena. Ya ven. ¿Ves? Mira lo que encontramos. Ahí hay ¿cómo se dice eso? Ahí hay un nido de huevitos de tortuga, qué gufiado. Hay varios, hay uno ahí, hay más por allá. Qué gufiado. ¿Ah? Aquí llegamos. Yo no creo que eso es un hotel, creo que eso es un apartamento. Un apartamentitos. Come on, Jay. I mean, Kaden. Vente. Aquí. Por aquí pasan carros, obvio. Sí, eso tiene que ser por acá. Aquí. Está bien. Ok, ya llegamos. Ahora para poner todo y para desayunar. Primero. Ya desayunamos nuestros sándwiches. Ahorita vamos a abrir la ensalada de fruta que compramos. Ya estamos aquí, todo preparado. Nos llenamos un poco. So, ahora vamos a probar el agua a ver si está frío o está caliente. Pero, anyways, bienvenido a un nuevo vlog. Hoy estamos en la playa, como pueden ver, obvio. Jacob. Esta playa es cerca de Daytona Beach, que Daytona Beach es bien famoso, pero no me gusta estar ahí porque se llena. So, esta playa es Ormond Beach, me encanta esta área porque es más tranquilo, más calladito, no se llena tanto. Y pues, you know, estamos cerca de Daytona cualquier cosa. Pero anyways, vamos para allá a ver. Aquí la arena, mira qué bonito, está como que... Jay, come. ¡Está fría! ¡Está fría! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y sí, también en este lado las olas son más fuertes. Sí, por eso si uno viene para acá tiene que tener cuidado porque son más fuertes que el lado de Tampa y Clearwater y todo eso. Y también la agua por la área de Tampa y Clearwater es más clear, más blanca que acá. Ahí sí que te cogió. Ahí sí. Aquí tenemos una ensalada de fruta. Tenemos otra. La otra tiene como que uvas en vez de kiwi. Tiene piña, manzana, mango. Buenísimo. Hey, Kaden. Yeah, you play here, papi. Kaden. Hi. Son casas grandes y vista a la mar. Imagínate, mira esa. Tan bella. Pues así tiene que estar el precio. Bello. Mira eso. Está bien grande. Ahora están cansados los nenes. Ahora está empezando el calor y ahora nos vamos para casa. Pero por lo menos... No, fíjate, el sol no tuvo más. Sí, no estuvo tan caliente, pero la arena, oh my god, si tú pisabas la arena descalzo, como que queman, todavía mis pies se sienten como si están quemados. Pero la playa, esa área es buena porque hay baños cerca, hay mesitas que si llega temprano puede hacer un cumpleaños ahí, un barbecue ahí. El parking es gratis por el momento. ¿Qué más? Hay de estos para que los nenes juegan. Pero está chévere. En Daytona Beach ellos permiten que los carros guían en la arena y eso tampoco no me gusta. Pero como estamos más arriba de Daytona, pues en esa área no lo permiten, que me gusta, es bueno. Y también hay salvavidas ahí, que también es bueno. Y pues nada, ya los nenes están ahí, que yo creo que ya mismo se quedan dormidos. Y ahora mismo vamos para casa, para bañarnos y para disfrutar el resto del día, relax. Son las 2:30 ahora y ahora nos vamos para casa. So, nos vemos ahorita cuando llegamos. Si no, nos vemos en el próximo vlog. 3 días después. Hola familia, buenos días. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Hoy es lunes y estoy aquí preparándome, terminando de prepararme. No estoy haciendo nada wow, pero ahora mismo voy a buscar a Jacob, mi hijo mayor, de la escuela, y después más tarde voy a llevar a Kaden, mi hijo menor, a su clase de nadar. Esta semana él se gradúa y estoy bien contenta por él. Estas clases no son tus típicos clases de nadar. Estas clases es como, ¿cómo te explico? Como sobrevivencia en el agua, por si acaso tú te caes en la piscina. Básicamente para que no te ahogas, ¿ok? So, es bien importante coger estas clases. Se los recomiendo a cualquier padre que tenga hijos menores. Y hasta, ella enseña hasta adultos. O sea, flotar, cómo nadar, tú sabes, bastante cosas porque hay adultos que tampoco saben nadar, ¿verdad? Y ella, específicamente la muchacha que con quien yo voy... Mi mayor fue con ella también cuando tenía 3 años. Kaden ya va para 3 años. Y ella empieza desde los 6 meses. Y yo he visto cómo ella hace esto con los bebés de 6 meses y me quedo boba. Porque tan chiquitos y estos bebés flotan. Ella lo tira, tú sabes, obviamente no en el principio, pero llega el momento que ella lo alza y lo tira y ellos se hunden hasta abajo y ellos mismos saben subir. Es una cosa increíble cuando lo ves. Y pues te voy a estar enseñando esta semana cortecito, porque hoy tiene que ir en ropa de verano, mañana tiene que ir en ropa de otoño. Y el miércoles, su último día, tiene que ir en ropa de invierno. Y ella hace esto porque obviamente tú te puedes caer en la piscina en cualquier momento o en la agua en cualquier momento. No tiene que ser simplemente tú estando en tu traje de baño, ¿verdad? Puede pasar eso en cualquier momento. So, te voy a estar enseñando un cortecito de eso. Se va a poner oscuro. Deja ir para acá. Y pues nada, yo no enseñé en el principio porque, tú sabes, los nenes están llorando, gritando, peleando, discutiendo. Y Karen todavía está peleando porque ella lo está hundiendo, ¿verdad? Y se asusta. Pero ha mejorado y lo que él hace, wow. Pero anyways, vamos a buscar a Jacob y después vamos a ir para las clases de nadar. Up, up. Good job. Good job. Use that leg. Breath and go. Good job. 2, 3. Ready? Take a deep breath. Go. Good job. Ok, acabamos de llegar. Hoy es el segundo día de la semana de su graduación. Él está ahí dormido, pero lo voy a levantar. Lo tengo que vestir ahora. Hoy se tiene que poner unos pantalones largos y una camisa de manga larga también. Como se tiene que vestir como para otoño. Y mañana, su último día, se tiene que vestir de invierno. Solo voy a poner un jacket. El punto es que él esté más pesado. A ver si todavía puedes con ropa. ¿Ok? So, eso es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a levantar, bendito. Pero, pues, lo voy a levantar y lo voy a vestir. Y vamos a ver cómo hace hoy. Así estamos. Let me see. Estaba dormido, bendito. You did it. Está todo mojado. Ok, así estamos para el último día. Y después le vamos a poner el jacket. Otra vez estaba medio dormido. Look at Kaden. Oh, she's not using her arms like the time. Play again, okay? Good job. Play again, okay? Good job. Breath and go. Ooh, that was fast. Good job. Wow. 1, 2, 3, deep breath, go. Ah, he smiled. Ok, so aquí tenemos el certificado de Kaden. Obviamente le tapé el apellido. Si usted vive en Ocala o cerca, le voy a estar dejando la información de estas clases. Y ahí tú le puedes escribir, le puedes preguntar precio, más información, fechas, localización, porque ella lo hace en su casa. Su piscina es agua salada. Y también ella lo hace en otro sitio, que no sé dónde, pero lo hace en otro sitio. Pero anyways, si le interesa cualquier información, se lo voy a dejar ahí abajo en la cajita de descripción. Y pues nada, vamos para casa ahora. Hola familia, yo estaba editando el video y vi que no terminé el vlog. Perdón que ves todo esto, ¿verdad? Porque estoy en el carro. Y no tengo el tripod ni nada, porque estoy grabando en el teléfono. Anyways, vi que no terminé el vlog. Dije que iba para casa y no cogí la cámara de nuevo. Pero quería decir gracias por su apoyo. Gracias por ver el vlog. Si les gustó el vlog, por favor, danos like. Suscríbete si usted no está suscrito todavía. Y déjanos un comentario. No tienes que escribir nada, absolutamente nada. Solamente déjanos un emoji. Eso nos ayuda un montón. Puede ser una carita feliz, un corazón, una palma, ¿verdad? Lo que sea. Eso nos ayuda mucho. Y pues nada, los voy a dejar aquí. Vamos a terminar el vlog aquí porque voy a seguir grabando en el día de hoy. Y gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vlog. Bye.